bienvenidos, bienvenidos al canal. Hello, hello, hello. Hoy día estamos el día 31 de diciembre de 2017. Se acaba el año, finalmente. Y está acá la familia loca haciendo un rico asado. Y comenzamos acá recién con el fueguito. Que hay que soplarlo por ahora, un poquito. Ya chicos, como les comentaba, hoy día estamos a día 31, se acaba el año finalmente. Y bueno, estamos los cuatro, vamos a celebrar solo el año nuevo. Por ahí tuvimos unas invitaciones, pero finalmente decidimos pasarlo solito, ¿no es cierto? Gracias. Y acá estaremos soplando para el asado. Y vamos a hacer un rico asado, compramos carne, compramos lomo vetado. Y compramos corte americano, guachalomo. Y compramos también... costilla, ¿no? Sí. Costilla de cerdo americano. Chorizo español para probar a ver cómo queda en la parrilla. Así que por ahora empezamos recién con el asado. Vamos a ver qué se viene, cómo va a seguir. Así que chicos, ahí seguimos y continuamos a ver cómo va ese videito. Y Fabito está ayudándonos aquí soplando. Mira, mágalo cómo están haciendo adelante. Sí, como papá e hijo. Ya vamos, soplemos. Nosotros vamos. Nosotros macho pecho. Ya chicos, dejamos allá la parrilla haciéndose el pollito, va poco a poco agarrando todo el color que corresponde al asado y ahora vamos acá a la cocina, vamos a ver acá está la mami. Ya estoy mirando para allá y se me hace agua la boca. Oh, acá que tenemos la carne. Mira qué cosa más rica, vamos a comer hoy día, estamos de vegetarianos. Eso, vamos a hacer una comida vegetariana muy buena. Así que mira, chicos, ¿qué compramos? Bueno, somos cuatro y parece que somos bien carnívoros. Acá está lo primero que compramos de Brasil, el lomo vetado de Brasil. Y acá está lo que cuesta. El kilito, $6.990. Y compramos este. Este es un clásico que le gustó a la mamá la vez pasada cuando comimos en la playa. Cuando fuimos a Viña, ¿se acuerda cuando fuimos a Riñaca? Le encantó este. Es el corte americano que hay ahí en el líder. Así que... y acá tenemos entonces lo otro que vamos a comer. Compramos costillar de cerdo americano de chanchito gringo. Y tenemos esto también, chorizo. ¿Por qué? Porque a Fabito le encanta con la Belén. Tenemos longaniza. Le encanta comer longaniza, chorizo en... y prietas también en los asados. Así que compramos este. Uy, justo compramos chorizo riojano Toledo. A ver qué tal, qué como queda. Y acá tenemos, y este parece que este es español o no. No tengo idea. Tiene pinta de ser español, porque todo lo que es español es bueno. Serrano. Fabricado, envasado y distribuido en Chile. Notable. Pero también es rico. Tenía el puro estilo nomás ahí de la bandera de los colores de España, pero y no pasa nada. La sal parrillera que nos acompaña siempre en estos momentos. Tienen que llevar todo acá, comer todo y también los otros. Acá se ve todo tranquilo, parece que todos fueron de visita a las casas. Acá somos como los únicos que estamos aquí preparando la cena. Ahora estamos poniendo las salsitas, el chorizo. Chorizo chileno, no español, ¿cierto? Chorizo fabricado y distribuido por Chile. Vamos a bajarlo un poquito. Sí, yo creo que se siente suave. Sí, lo voy a bajar. Ya chicos, entonces mira, acá acabo de dar vuelta la carne, la primera vuelta, ya le eché salsita y tenemos entonces acá el costillar americano que vimos, ya le dimos la primera vuelta, acá tenemos el chorizo este español que es hecho en Chile, tenemos acá el lomo vetado que lo abrimos y también tenemos el corte americano que es guachalomo. Aquí están todos los cortes, todos los tipos de carne, ya empezó a agarrar y tenemos el fueguito ahí que está muy bueno. Ya chicos, estoy comiendo un rico choripán. Este es el famoso. Ay, sí, ahora hay luz. Mira, el famoso choripán. Estamos comiendo todo choripán. Qué rico. Miren qué rico, qué rico. A ver. Tiene cualquier jugo, así que. Súper jugoso. Siento que está muy jugoso. De hecho, me manché la boca por eso. Está
rico. Papá, mire cómo hace carnecita. Ahí el choripán. Chorizo más raqueta. ¿Cómo está eso, Belencita? ¿Dónde está? Ahí, cuidado, cuidado. ¿Cómo está, Fabito? ¿Cómo está el choripán? Cuéntale al cliente que tuviste ahí. Está tu miñón. ¿Está rico? Va por el segundo, ¿no? Amigos nuestros, chicos de YouTube, nuestros amigos, suscriptores varios. Ya tenemos listo. Terminamos la carnecita, está toda rica. Listo. Acá está, tenemos costillar y toda la carne ahí. Sí. Abajito, mira, por ahí abajito, ¿ves? Vamos a ver, levanta ahí y ahí está la otra carnecita. ¡Eso! ¡Qué extraordinario! Y tenemos una baja en el equipo. Fabito se nos quedó dormido. Se nos quedó dormido. Y aquí está. Pero todavía estamos a tiempo. Son las 11 de la noche. So, todavía tenemos tiempo para poder celebrar. Y tenemos varias sorpresas más para Año Nuevo. Así que por ahora vamos a hacer nuestra rica cena. La mami por acá ya tiene una sorpresa, hizo una rica entrada, miren. Acá tenemos la entradita que hizo la mamá. Es súper hizo improvisada. Una paltita con atuncito, no sé qué pescado es. Y está tomatito. ¿Qué pescado es? Es caballa. Caballa. Es caballo. La verdad es que no teníamos pensado hacer entrada. Pero pintura. Igual hicimos y me encanta comer. Al papi no le gusta la entrada, pero me encanta porque se ve como bonito. Eso sí que es. Para ti. Por lo menos dijo la verdad que a mí no me gustan las entradas, solo le gusta la bella. Sí, y tenemos acá, tenemos la Coca-Cola y tenemos aquí, ¿qué es lo que es esto? Se llama popurrí de papas. Popurrí de papas. Chao. Popurrí de papas. Bueno, y la carnecita. Así que chicos, vamos a comer, disfrutar. Miren. Esta es la última cena del año 2017 y la mami tiene cotillón para más rato. Y algunas sorpresitas más. Sí. Y miren que está guapa esta mujer, porque delante parecía que era la mujer de los gatos de los Simpsons. La magia. Mira, párate, Belén, párate. Y ahora muestra. Está maravillosa. Mira, párate, qué linda, miren. Se ve esta prima atrás, hija, para allá. Para allá, a ver. Qué linda. Date belleza. Vuelta, mira, date vuelta, mira. Qué linda. Qué hermosa. Y la mami, maquilló. Párate, porque tú también te ves, pero preciosa, mira ahí. Qué vestido. Este es Marilyn Monroe, mira. Te volvés loco con la cámara, ¿no? Sí, me volvió loco con la cámara. Ahí está, mira, ahí así. Casi se le ve la almorrana. A ver. Casi se le ve la almorrana. Otra vez. Otra vez. Eso, y ahí está con los zapatitos de... Danzarines, extraordinario. Así que no, guapa también, qué bella. Así que chicos, nos vestimos de gala, nos vestimos precioso, exceptuando a Fabito que se quedó dormido por allá. Fabito todavía no se cambia. Así que chicos, vamos ahora a cenar la última cena del año 2017, que se va este año lleno de sorpresas, rico para nosotros y muchas cosas que cambiaron. Ya, acá tenemos, chicos, amigos. Para los mañositos. Para los mañositos, papitas que le hizo la mami. A los bebés, pero a la bebé porque Fabito se quedó. Todavía está ya en coma. Sí, lo queremos despertar. Que, toma. Que coma. Lo bueno que comió es choripán. Nosotros ya vamos a comenzar con la carne. Nos comimos la entradita que hizo la mami. Así que chicos, vamos a empezar con la carne. Mamá, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Yo quiero lomo. Un poquito de... ¿Quieres lomo? ¿Sabes costillar? Costillar, ya. Acá tenemos costillar para la mami. Yay. Sácalo, despégalo tú. Ahí está. Acá está, lomo vetado para la mami. Yay. Y como le gusta a ella. Igual voy a comer guachalomo. No le gusta cocinado. Quiero esto. Y yo creo que voy a probar también lomo vetado. Lomo vetado y un poquito de lomo. Carnita. ¿Quieres Peppa Pig? ¿Quieres carnecita? La de cerdo. La de cerdo, ya. Esta. Así que acá está, chicos. Mira, acá tenemos entonces. Tengo la carnecita, tengo costillar de cerdo americano y. ¿Cómo se llama? El lomo vetado de Brasil.
Tenemos la ensaladita de papa que hizo la mamá. Tenemos allá las papitas fritas. Y aquí está la mami que se va a mandar la comida. Mándate una, a ver. ¿Está rico? Está genial, así que chicos, vamos a seguir comiendo porque yo tengo cualquier hambre. Y ya son como las 11 y un cuarto, 11, 20 por ahí. Entonces ya queda poco tiempo para año nuevo, así que nos vamos a poner a comer como loco y de ahí seguimos. Yo, chicos, terminamos de comer, chiquillos. Y mira, ahora la Belencita se va a mandar su postre, muéstralo. Es una torta. Es una torta, acércalo acá a la cámara. Una torta que la mami compró porque no, la mami le gusta. Hice, la mami le gusta la torta. Ay, ya, perdón. La mami le encanta la torta. Y se mandó un tremendo pedazo para la dieta. Para terminar, para terminar el 2018. Perdón, el 2017. Bueno. Falta una cucharita pequeñita. Para terminar el 2017 comiendo como chancho. Sí. Y yo voy a comer solamente duranitos con crema porque no me gusta mucho la torta. Bueno, traigo. ¡Ya, chicos! ¡Hemos vuelto! ¡No queda nada para las 12! Estamos viendo acá el canal 13 en la fiesta de la Torre Entel, clásico acá en Chile. Y acá tenemos entonces, quedan 6 minutitos. ¡Hablándonos! ¡Fabito! ¡Despertado! ¡Esa, Fabito! Y Belencita también está acá preparándose. Y tenemos acá a Burbujín para celebrar acá con las copitas. ¿Qué tenemos? Vamos, tenemos que armar las copitas. ¿Están de Fabitos? Tengo que armar las copitas. Aquí tenemos una champaña de niños. Porque... Burbujín. Y nosotros no bebemos porque no nos gusta. No nos gusta el copete. Así que vamos a darle a Burbujín. Más sano no puede ser, dice, bebida para fiestas juveniles. Oh, sirvamos entonces esto porque no queda nada, 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 chicos. ¡2 minutos! ¡Fuegos artificiales! ¡No queda nada, chiquillos! ¡No queda nada! ¡Se va el año! ¿Nos vemos? ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso, chicos! ¡Feliz año nuevo, chiquillo! ¡Feliz 18! ¡Feliz año! ¡Eso! ¡Mira! ¡Con Burbujín! ¡Qué más sano! ¿Cómo está, Fabito? ¿Dónde están los juegos? ¡Ahí están, por la tele! ¡Mira! ¡Chicos! ¡Eso! ¡Ahora, mira, mira! ¡Feliz año! ¡Chicos! Que este año sea un año bacán para todos, sea lleno de bendiciones. Que todo les vaya muy bien, que se logren las metas, todo lo que se propongan. Que sea un año exitoso, chicos. Les deseamos acá a la familia Pop 7. Que sea el mejor año de su vida este 2018. Quería ser así romántico. No, la mamá se quedó pegada. Romántico. Terriblemente incómodo. ¡Feliz año, Fabita! Toma, toma, toma. ¡Champín para ti! ¡Eso! ¡Te faltó el 10! ¡9! ¡8! ¡Cierto, faltó! Sí, nos pilló. Nos pilló improviso. Era un clásico el 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tudú! ¡Fabito, este año entré al colegio! ¡Ja, ja!